¡Morite! No hay ningún enemigo de delante, por delante. ¿Qué carajo me hizo, boludo? Me esquivó y me pegó una patada ninja la cosa esta. Pero qué tipo tarado, boludo. ¡Y ese imbécil quiere, boludo! Si es como... ¿Qué acabo de hacer, boludo? ¡No! ¡No llegamos al checkpoint! ¡Lo feto, boludo! Ahí está. Mira qué boludez, mira qué boludez. ¿Qué me mató ahora, boludo? Continuamos. Sí, no te puedes copiar tanto de Mario Bros. De Mario Bros. Sí, Mario Bros. Se me hace que... Acá te enfrentas con un dragón o algo así, seguro, boludo. Boludo, pero si es como el Mario Bros. De tener como 500 niveles, igual que el Mario Bros. Yo no me juego un juego de 500 niveles, boludo. Encima es una tortura, boludo. No, boludo. ¿Qué es ese vampiro de miércoles, bolucho? No, para, vamos bien. No voy a perder una forma estúpida, a menos que justo esté terminado el nivel y vea como que realmente la sufrí y digo, bueno, listo, ya está. Valió la pena haber... sacrificar una vida y listo. Pero no, boludo. Para. Pasa que el juego se empieza a poner más complicado. Claro, ¿qué vas a andar con la patineta con estos tipos que se te tiran en la cara, boludo? Ni un speedrun ese. No sé, la verdad que no entiendo cómo haría. Tranquil. Tomamos. Lo que sí, obviamente, te fuerza ahí un poquito más lento. ¿Qué es eso, boludo? Una piedra que se mueve sola, boludo. No, yo no sabía ni qué inventar. ¿Qué enemigo inventamos? ¿Qué enemigo inventamos? Bueno, una piedra que se mueve sola, boludo. Fue, yo tenía ganas de diseñar el diseñador, ¿viste? Tenía mucha creatividad, ¿viste? Era el día del acero hacer los enemigos, ya fue, boludo. Mira, inventaba estas pelotudeces, calavera, tipo tuvo una pesadilla, inventó estas taradeces, boludo. ¡Ahí! Casi me como al feto que tiró esto, no sé qué era, boludo. Volador. A ver. No, boludo. Esta ya metieron una piedra, no creo que me traiga. ¡Tiren otra! Boludo, es de esos juegos que te atacan por la atrás, como el Batman y Roman y Sega, que era un quilombo. Vienen los enemigos atrás, adelante. ¡Uy, boludo! ¿Cómo zafé? Recién el 3, boludo, y son como 5 checkpoints. Uy, cómo se va a empezar a complicar esta pelota. ¿Qué me dio? Vamos a chapa, vamos a chapa. No sé qué es eso, boludo. Yo quería la hada madrina, ¿no? Un idiota que es como un demonio, boludo. ¿Qué le pasó? ¡Era el último, boludo! ¡No puede matarte el último pico de miércoles! Bueno, ya fue. Es que estaba, boludo, estaba distraído. Estaba distraído porque me dieron esas tareas que yo esperaba que era la madrina, boludo. Yo sé que salté justo y no me di cuenta y por eso me mató, boludo. Mira qué boludez, boludo. Mira qué boludez. ¿Qué me mató ahora, boludo? Ay, se le fueron la barra. La barra, boludo. Es cierto que no podés con... ¿Qué fue? No se puede, boludo. Se te tira en sí, en la cara, esto tarado. No, tenés que ser un experto y bancarte las vidas desde antes, boludo. Dale, boludo, que no puedo matar a la calavera esa voladora. ¡Lo feto, boludo! Ahí está. Listo, llegamos. Bueno, ponele que no es tan complicado y a medida que va pasando el juego, como cualquier otro juego, uno se va acostumbrando a las boludeces, ¿no? Sí, estoy perdiendo las barras, boludo. Sí, ahí me mató. Yo quería llegar al checkpoint, pero bueno. Se me fue demasiado rápido esa última dos, boludo. Hay una truchada de parte del juego. Pelotudez de juego, boludo. ¿Por qué tenés que ir tan rápido? O sea, el juego te fuerza a agarrar estas boludeces. Mientras saltás las cosas, esta, boludo. ¿Cómo hace? Es un rebajón. Dale. No puedo, boludo. ¿No ves que no se puede? Saltas y te mueves y te no, ¿cómo haces para agarrar eso? Ah, tenés que ponerte para atrás, sí, creo que esa es la idea. Vamos que en esta la pasamos el juego. No hay muchos lugares de salto muy difícil, así que me parece que este juego se puede pasar. Dale, boludo. Que me llevo, me quemo, boludo. Pucha, che, si no me mete una trompada el murciélago, me quemo en la hoguera, boludo. ¡El feto, boludo!
Igual me llevo puesto y no me hizo nada. Llamó la atención. No, se patina el tarado. Boludo, no me había dado cuenta ese detalle. O sea, es que se complica volver para atrás. ¿Y cómo haces para agarrar la banana y todas las cosas? No, boludo, no sé cómo voy a hacer. Encima dos vidas para todo el juego, boludo. O sea, tenés que volver a empezar del principio. Nada, boludo. Ni en pedo. No te la vuelvo, esa no la pongo, no hago ni a palo. Aguante los emuladores, se guarda arriba y chao. Y hay gente que lo juega en su... ¿cómo se llama? Ay, sí, pero no tengo otra vida y encima no llega a comerme la manzana. Estaba diciendo que hay gente que encima se lo juega en el... en la consola original y es como que, uy, la consola original, viste, porque así como... pero boludo, no tenés los save state, no tenés el emulador. Tenés que ser un dios de los juegos de estos. Plataforma. Y yo me quería jugando estos juegos de miércoles, pero nunca fui bueno, así que bueno. Pasa que, a ver, no es que una, es que es re difícil, boludo. No sé, que encima las locuras que se les ocurrían, la, y no digo las piedras que te atacan, sino me refiero a... ¿por qué la barra de las barras esas que se te van muriendo? El tipo no le está haciendo nada, el tipo se queda parado y se muere solo, boludo. Ah, me acabo de dar cuenta de un detalle. La boludez esta, que es como un demonio, me saca toda la vida, me acabo de enterar ahora. Claro, porque es como que el tipo se semea, se le explota la vejiga, porque viste que es como el icono de algo que como representa el agua, viste. Sí, es como, ¿qué acabo de hacer, boludo? ¿Qué, por qué me barra pelotudeces que me equivoco de botón? Si lo vengo jugando re bien, de golpe me olvido cuáles son las funciones de cada botón. Bueno, acá la clave es no agarrar esa pelotudez. El huevo de miércoles no lo agarramos. ¡No lo quiero agarrar, Gil! ¡Pero boludo! Suscríbete. Es que no lo quiero agarrar. ¿Por qué lo agarra? ¡No! ¡Ya llegamos al checkpoint! ¡Era un piecito así! ¡Petizo de miércoles! Ah, me lo guardo. Listo, qué bueno. Sí, pues con la vida cero, boludo. ¿Qué hago? Nunca llegamos más lejos. Tan lejos. Ahí, puso un huevo. ¿Es algo bueno o malo? Ah, no, tiras. No sé, porque. ¿Qué tiene? Una cantidad de ojos. Tira ojos ahora, boludo. Este juego está volviendo cada vez más violento, boludo. Más demoníaco, boludo. No sé qué. No, Gil. Ahí estamos. La vida, boludo. Sí, boludo, pero es que perdí la vida de una forma. Me mató la pelotudez esa. Bueno, está bien, vamos a guardar el siguiente y ya fue, boludo. Lo que pasa es que voy a tener una vida sola. Mínimo tener una para juntar. En un momento me tiene que juntar una vida más, boludo, este juego. Si veo que se me complica, vuelvo al anterior. O lo juego de todo al principio sin perder ninguna vida, ya, total. Dale, boludo. En ningún momento me van a dar una vida, ¿en serio? Ya junté un montón de puntos, boludo, no entiendo. Ni el prestore que era tan complicado, boludo. Al menos algo de vida te daban. Un power, boludo. ¡No! ¡Pero qué tipo tarado, boludo! Me mata un pájaro de mierda. Se me tiran todas las arañas. No, me mata un pajarito, boludo. ¡Ay! Dale, chabón. Pájaros satánicos, boludo. O este que te tira el feto. Lo maté justo a tiempo. A ver esto, boludo. ¿Qué es eso? Empiezo a tener miedo de esas cosas que agarro, boludo. ¡Y ese imbécil quiere, boludo! Encapuchado. Dale, capo con la truchada, hermano. Sí, esto, bolucho. Encapuchado. Por eso quiero que me den un poco de vida. Porque yo no sé el juego, como el nivel de boludez que tiene. Tiene esas cosas re desgraciadas de los juegos de antes. Que los tipos no pueden por tanto nivel. En un cartucho y metían porradas. Por hablar mal y pronto. Truchadas. Llegando al final, hacia el checkpoint, te aparece un idiota encapuchado. Tengo que saltarlo con todo o tirarle con algo.
Eso vamos a hacer, tirarlo con... Vamos a dar una vuelta y tirarlo con él. Claro, yo estaba distraído con el huevo, todo, boludo, que... Acá. Ahí está, Gil, tomá. O sea que a partir de ahora te pueden venir enemigos por atrás. No hay ningún enemigo de delante, por delante. ¿Qué carajo me hizo, boludo? Me esquivó y me pegó una patada ninja la cosa esta. Es una boludez este juego, boludo. ¿Cuántos niveles será? Ya quiero que se termine esta porquería. Es que no te dan vida, boludo. Son dos vidas y para tu casa. Es como que dale. No es divertido. Y eso que estoy jugando re bien. Acordate que acá hay un imbécil por atrás. ¡No! Perdón. Me equivoqué. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me equivoco de botón? Mira que puedo llegar a volver en reverse el chabón. Estaban asando una manzana, bueno. ¡Está Gil! ¿Y ahora con qué se va a venir el juego? ¿Por delante? ¿Por atrás? ¿Por qué? ¿Con qué se viene? Listo, checkpoint. Ahora viene... Puede venir cualquier cosa, boludo. No, boludo, acá. Esto... Vamos, quiero que ya se termine el nivel, boludo. Me está costando un montón. Dar que ya está re bien hecho, como lo hice hasta ahora, boludo. Merezco optar que se termine el nivel y que se termine el juego y listo. Listo, acá es el final, buenísimo. Yo sabía que este gil iba a aparecer. No creo que vuelva a aparecer de vuelta. ¡Ay! Dale, boludo, tirame el final. Escudo atrás de la piedra. ¿Qué cambió? ¡No! ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es Castlevania? De golpe se transformó. ¡Dios, boludo! ¿Qué hace ese gil? ¿Quién es ese, boludo? ¡No, pará, boludo! ¡Morite! No. ¡Pero morí, boludo! Dale. Dale, dale, morite, Gil. Y ahora vas para adelante, Gil. ¿Qué es esto, boludo? Es un brujo, boludo. Se me están gastando los dedos, boludo. No, casi me lo transo. Dale. Se levantó en el mapa, boludo. Me va a aplastar. No. Che, se me está acabando la mano. Mirá. No muere, boludo. Oh, no me diga que tengo que hacerle rebotar esto. Me pica la cara, boludo. ¡Ah! ¡Boludo! Se me acercó demasiado. Estuve 4 horas con este imbécil. ¿Cómo lo matá? Mira que me costó un montón llegar hasta ahí. Ándate a tomar el palo, boludo.